Vacaciones. Toc toc. ¿Alguien despertó? ¿Estamos listos para una aventura? Julia. Julia. Dios. Perdón. No, hay que salir ahora, hay que evitar el tráfico. Se está hinchando. Era sensible e impredecible. Ojalá pueda conducir. Tenías pasión por la vida, por el amor, por la medicina y también por la vida. Tuve un sueño maravilloso. Estaba en tu quirófano y me quitabas las arrugas con una plancha. Y el bebé nacía y le ponías una nariz de elefante con aguja y hilo dental. ¿Y yo le hacía algo a tus pechos? ¡Ay! ¡Despierten! ¡Salimos en 30 minutos! Pasajero Noel espera un buen desayuno, bien completo y equilibrado. ¡Date prisa y vamos! ¡Vamos arriba! Lison, por favor, ¿puedes quitar la cama de la puerta? ¡Ya se hace tarde! ¡Tú despierta! ¡Hola, doctor Frankenstein! Si me vuelves a llamar así una vez más, ¿te quedas sola así? ¿Es en serio? Sí. ¡Genial! ¡Quiero quedarme sola en casa! Si ella se queda, yo quiero quedarme también. Escúchenme bien, yo me quedaré si ustedes se quedan. Y así todos tendremos unas fabulosas vacaciones en familia. ¿Por qué? Porque somos una familia. Información sobre el tránsito. Niños, nos vamos en 5 minutos. ¿Está bien? Apresúrense. El tránsito está fluido. Actualizaremos en 15 minutos. No comas tanta comida. No quiero que ensucies los súper cómodos asientos del auto nuevo. ¡No puedo vomitar por la ventana! No. Primero te arrojo por la ventana. ¿Entendiste? Ajá. ¿Quién será? ¿Ven? Hola, familia. Estamos por salir de viaje. Necesito desayunar algo antes. Doctor Cox, ¿podemos hablar, por favor? ¿Una emergencia? Dígame. Mi amor, dime qué está haciendo él aquí. ¡Hola, niños! Él va al viaje. ¿Qué viajará con nosotros? ¡Hola, abuelo! ¡Hola, abuelo! Tranquila, él solo va por una semana. Ya lo habíamos hablado, ¿no lo recuerdas? Oh. Abuelo, ven a ver mi arpón. ¿Que tu padre vendrá? Julia, ¿acaso crees que yo lo invitaría sin decirte antes que él viene con nosotros? ¿Crees que soy tonta y olvidaría un detalle como ese? Estoy tan harta del abuelo. Lison. ¿Cuándo pensabas decirme que tu padre vendría con...? ¿Me prestas un traje de baño? Sí, aparte unos para ti. Wow. Vamos, puedes elegir el que quieras. Tengo de muchos colores. ¿Se necesitan tantas cosas para ir 2 semanas a la playa? ¡Atención, niños! ¡Llamen al elevador! ¡Sí, papá! Vamos. ¿Y ese bolso? Ah, sí, llévalo tú si quieres. Tranquila, es solo por unos días. Su novio lo dejó y está triste. Necesita un poco de apoyo, ¿entiendes? ¿Lo contrataste como asistente? ¿También para que nos ayudara y también por unos días? Yo lo contraté porque me obligaste a despedir a Natasha, que era mi asistente y era extremadamente competente. Yo nunca te obligué a despedir a Natasha. Solamente hice que eligieras entre esa zorra y tu amor. Oye, ¿acaso no elegí? Te elegí a ti, amor. Elegiste a tu padre. Hola. Buenos días. Julia, tranquila, él nos ayudará. Los niños lo aman. Y además prepara unos huevos increíbles. Niños, ayúdenme. Ya verás, me lo vas a agradecer. Vamos. Se me cayó. Son cosas que pasan. Pobrecito. Se está volviendo loco. Y esto está muy pesado. Adiós, señor Frevino. Hasta luego, señor. Adiós.
¿Qué quieres que le diga? ¿Que no vaya con nosotros? ¿Qué? ¿Ahora también quieres echarme la culpa a mí? No me hagas quedar como la mala de la película, no soy así. Está bien, está bien. Le voy a decir que vamos a cambiar nuestros planes y él seguramente lo va a entender. Ya regreso. ¿Está enojada? No, para nada, todo está bien. ¿Qué pasa? ¿Está pesado? Sí. Bien, te esperamos. Ya le dije, todo está arreglado. ¿Estás seguro? Ya se lo dije. ¿Entonces no viene? Solo quiere nadar con los niños en el mar. Se irá mañana en la mañana. No te preocupes, ¿sí? Como usted diga, señorita. ¿Qué? Nada. ¿Vamos? ¡Esperen! ¡Olvidamos algo muy importante! ¿Qué? ¡Mi arpón! Compraremos otro. No va a ser lo mismo, papá. No, será mejor que el que tienes. ¡Yo quiero mi arpón! No, escúchame bien. Tom. Papá, estoy hablando con mi hijo, ¿sí? Escucha, necesito orinar. Bien. Ay, por Dios. Bien, espérenos aquí. Ya vamos a regresar, sí. Y traeré el arpón. Bien, el arpón. ¡Tom! ¡Terminé! ¡Te espero en el auto! ¿De acuerdo? El arpón. Lo siento, pensé que eras un ladrón. Casi me matas. Pero ya no te maté. Diga. ¿Doctor Cox? Soy Sasha Chateau-Chantel. Sí, señora Chateau-Chantel. Estoy en el auto con mi esposo. Estamos saliendo de viaje. Bien. ¿Y entonces? Es sobre las inyecciones de ayer. Me pica y me estoy hinchando mucho. ¿Más de lo normal? Papá, por favor, detente, ¿sí? ¡Doctor! Sí. No es la primera vez que se inyecta Botox. Siempre hay molestias las primeras 48 horas. Usted sabe cómo funciona. ¿Usted no cree que esto quizás pudiera ser una reacción alérgica? No. Oh, no, señora Chateau-Chantel, se va a deshinchar. No se preocupe si los síntomas persisten. Por favor, no duden en llamarme mañana, ¿sí? Vamos, papá, vamos. Toma tu arpón. Aquí está. Gracias. ¿Ya nos podemos ir? ¿Qué?
should go. Hello, place to go. Darling, hello, place to go. Hello, place to go. Si tú eres feliz, muy feliz, aplaude así. Si tú eres muy feliz, si tú eres muy feliz, si tú eres muy feliz, aplaude así. ¿Qué quieres ser cuando crezcas, Glisson? Psiquiatra como mamá. Pero no en un hospital como ella, en la prisión. Una prisión de alta seguridad. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! ¡Yo también! Hay una gasolinera cerca, tranquilos. Ah, no. Vamos tan bien aquí en la carretera. Yo también tengo hambre, cariño. Perdón, tenemos... ¿Sabes, Julia? En tu estado no deberías parar en cualquier gasolinera. Háganme caso, sé lo que digo. Conozco todas las de esta carretera. Créanme. Deberíamos esperar hasta llegar a Nemud. Tienen comida saludable, perfecta para ti. Está a 100 kilómetros. ¿Ven? ¿Sí? No es nada. No te preocupes, Julia. ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! En menos de 100 kilómetros. Ya está bien, vamos a parar, ¿sí? Gracias. De vacaciones. ¡Llevarlas! ¡Ah, no, no, no! ¡Por favor! No. Reservas en línea securitest.fr. Mamá, no te veo. ¿La puedo ayudar, señorita? Señor, disculpe, ¿vio una van verde que estaba aquí? Al parecer me dejó... ¿Olvidada? Así parece. Iba a la playa con mi mamá. Ella se detuvo por gasolina... Entonces yo fui al baño y se fue sin mí, creo. ¿Eso? ¿Y no la puede llamar? No, porque dejé el celular adentro del auto. Tenga. Ah, pero no me sé su número de memoria. Entonces, ¿por qué no llama a su teléfono? Porque tampoco me lo sé. No me llamo a mí misma. ¿Y si alguien se lo pide? Nadie lo hace. No puede quedarse aquí sola. Irá con nosotros hacia el sur. Súbase a la parte de atrás. Con confianza. Vamos, suba de una vez. Yo quiero esta. Soy Ben. ¿Y usted? Melody. ¿Melody Nelson? No, Melody Poupard. Oh, amo los nombres con Pard. Ah. Muchas gracias. Ahí vienen. Agáchate. ¿Ah? Toma, cúbrete con esto. ¿Por qué? ¿Quieres ir al campo nudista o no? Sí, sí quiero ir. Entonces, escúndete hasta que yo te diga. Bien, bien, familia. Vamos, todos arriba. Toma, amor. Glisson, toma, quiero que guardes esto y por favor no lo arrugues, ¿sí? Sí, papá. Digo en serio. Okay. Confío en ti. Pónganse los cinturones, ¿sí? Vamos, niños. Cariño, esto es para ti. Oigan, quiero dejarles algo muy en claro, ¿sí? No Gracias. Dejen migas en los asientos de la Basta. Nueva Medusa. ¿Entendido? Déjalos en paz. Oye, papá, por favor, no te molestes, ¿sí? Podemos no, usar los limpiaparabrisas. Esto es mejor. Te no quedó te preocupes. Perfecto, está bien. Ahora está limpio. Gracias, gracias. Autoroute info.route, aujourd'hui départ en vacances, la circulation reste fluide, jusqu'ici tout va bien. Prochain flash dans 15 minutes. Piloto automático a 130 km/h. Conduce con cuidado. ¿Compraron mi gaseosa? Sí. Pásasela al abuelo, por favor. ¿Puedes reproducirlo? Es buena música. Ah!
Alex siempre escuchaba esta canción. Es muy linda, ¿no? No es un buen momento. Pondrá nervioso al bebé. ¿Escogieron el nombre? Puedo darles una idea. No hace falta, papá, gracias. Aún no sabemos qué va a hacer. ¿No es niño? ¿No era nuestro secreto? Tranquila, es mi padre y no le dije, solo le dije que no es niña, ¿está bien? ¿No es niña? ¡Un niño, genial, sí! ¡Asco! Oigan, no. Ya basta con eso del sexo, ¿sí? Suficiente. Los niños son mejores. ¿Cómo le pondrán? Me gusta Ben. ¿Qué les parece? Ben Cox. ¡Pegajoso! ¿Qué les parece? ¿Cómo le pondrán? No te lo diré. Aún no lo sabemos y aún así no te lo diríamos. Vamos, Tom. ¿Ahora? Es de la clínica. Habla el doctor Cox, diga. Vamos, cuéntame, hijo. Lo siento, no puedo entregarle esa información. Estoy fuera. ¿Seguro le pondrán Adam? Claro que no. ¿Matisse? No. ¿Entonces Hugo? No. Sí, entonces es Hugo. No, le digo que no. Mentiroso. ¿Por qué Hugo? Porque Hugo suena como... Claro que no, Hugo. Le pondremos Gaspard. ¿Lo dije? Me encanta Gaspard. Me gustan los nombres con Pact. Ah, sí, fue idea de Julia. Da la vuelta. ¿La vuelta a dónde? De regreso a París. ¿Te enojaste por lo del nombre? No respetas nada. Me traicionaste. Regresemos ahora a París. ¿A París para qué? Te dije que regresemos ahora. No podemos regresar a París. Sí, es verdad. Además, aquí no podemos girar en un... Son nuestras vacaciones. ¿Y qué hay de mí? Ben, siéntate aquí ahora. ¿Qué? Cambiemos de asiento. Así vas a poder ahorrar minutos de tu celular. No, realmente prefiero estar aquí por si chocamos. Julia, por favor, deja de ser ridícula, ¿sí? No puedo concentrarme en el camino. ¿Podamos hacer sin que tu padre se entrometa? No es nada personal, Ben. Yo no estuve en el parto. Por favor, papá. Aunque tiene razón. Oh, sí, estaba. Las dos veces estuvo. Antes, durante y después. Es mi padre. No estuve ahí durante... No estuvo durante. Cuando hicimos a los niños. ¿Hacer los niños? Cuando hicimos a los niños... Concebimos a los niños, eso es. Gracias, Lison. Cuando concebimos a los niños, él no estaba. Estuvo en casa ambas veces. Y las dos veces lo habían dejado también. Bueno, pero ahora también lo dejaron, Julia. Eso mismo digo. Van exactamente 30 veces en estos 10 años. Esto no está bien. Tiene problemas serios y protegerlo no lo ayuda. Tiene síndrome de fracaso y pánico al futuro. ¿Me estás diciendo que no te gusta ayudar a las personas que tienen problemas como él? ¿Y tú? Señor levantamiento de glúteos brasileño. No, otra vez con eso, ¿sí? ¿Saben qué? Ya dejemos el asunto de Gaspard. Sí, sí, está bien, papá. Y además, ¿qué tiene de malo que uno pueda recomendar lo de la bicicleta? Tienes razón. En París nos puedes dejar en la estación y te vas a andar en bicicleta con tu papá. ¿Qué te parece? Si vamos a París, ¿ustedes podrían dejarme en Chateau d'On? Quiero visitar a una amiga. Papá, ¿sabes qué? Si hubieras cerrado tu boca, esto no estaría pasando. Así que, por favor, cierra la boca, ¿eh? Echarme la culpa es muy fácil para ti. ¿Cómo puedes hablarme así? Mi prometida acaba de dejarme. Estoy muy frágil. Papá, por favor, ¿cuál prometida? Solo salieron 3 semanas. Ni siquiera conoce su apellido. Ahí está la salida. ¿Vamos a regresar? ¿Te quedó claro? ¡Ah!
¿Estás loco? No pasa nada, tranquila. Casacito. ¿Estás loco? Tenemos un problema. Algo está sucediendo. Parece que está bloqueado. El auto acelera y no baja la velocidad. Bueno, frena. De eso intento. No es gracioso. Frena y vámonos a casa, ¿me escuchaste? Este no es un chiste, está bloqueado. ¿Está bloqueado qué? El piloto automático. ¿Qué es eso, hijo? El piloto automático controla la velocidad, pero este botón no está funcionando. Parece que se bloqueó. No sé lo que pasa. ¿Para qué lo usas si no sabes cómo? Oye, sé usarlo, Julia, pero no sé por qué no está funcionando. Aquí está, piloto automático. El piloto automático se desactiva instantáneamente al frenar el vehículo. Pero te estoy diciendo que freno y no se desactiva. O poner la marcha del vehículo en neutro. Ah. Falla del sistema. Detenga el vehículo. El otro auto no tenía este problema. No, no lo tenía. Y antes no existían los airbags. Mis tatarabuelos no tenían motores. Y así podríamos seguir hablando de la historia de los automóviles. Así es el progreso. Claro. Y tenías que ser el primero en atascarte a 130 kilómetros por hora. Mamá, enojarse no le hace bien al bebé. Tienes razón, amor. Tom, ya te perdimos. Tu bisturí acabó con cualquier atisbo de tu sentido común. Prepárate para el relleno. Prepárate para la liposucción. Un levantamiento. También hago cirugía reconstructiva, para que lo sepas. Tengo mucho calor, ¿puedo salir ahora? ¡Mamá! ¡Hay alguien en el asiento de atrás! ¿Qué? Eres un bromista, Noé. Estás escuchando voces. Hola a todos. Tom, ¿quién es ella? Dime quién eres. Ven, ¿qué sucede aquí? ¿Quién es ella? Papá, por favor, dime quién es ella. Ella es Melody, una vieja amiga. Melody Poupard. ¿Y cuándo la subiste? ¿Y cuándo subió? ¿Dónde fue? En la estación de gasolina. En la estación de gasolina. Puedo pagar el peaje si lo desean. Tú lo sabías, ¿no? ¡Claro que no! Déjenme en el próximo descanso. Me las arreglaré. Oh, Tom y Julia son buenas personas, por favor. No abandonarán a una jovencita cuando hay un asiento disponible. Todo va a estar bien, no te preocupes. ¡Paz! ¿Ya lo ves, Tom? Tu papá ya está mejor. ¿Puedes detenerte ahora? La señora Poupard y Ben bajarán. Y tú puedes quedarte con ellos. Yo me iré con los niños a casa, ¿está bien? Tranquilos, ella no es mi novia. Entonces, ¿qué está haciendo aquí, papá? Quiero decir, no es mi novia, pero podría ser. ¡No nos importa! Tom, detén el auto, por favor. ¿Está bien? Te lo estoy pidiendo. Por favor, detengan el auto. No quiero molestar. Detén el auto, Tom, para que pueda bajar Melody. Tom, deténgase. Te digo que detengas el auto ahora. ¡Ya basta! ¡Dejen de decir que me detenga! ¡Está fuera de control! ¡No puedo detenerlo! ¡El piloto automático enloqueció! ¡Está bloqueado! ¡Miren, el piloto automático está bloqueado! ¡Y tú cállate! ¿Seguro, amor? ¿Lo juras? Sí, lo juro. No, mírame y júralo. No, no puedo mirarte, estoy conduciendo, pero lo juro, sí, lo juro. No te creo, no te creo. Bueno, por la vida de Gaspar, yo lo juro. Oh, no, no le pondremos Gaspar. Lo juro por la vida en tu vientre, lo juro por tu vientre. ¿Y si pisas el acelerador y luego lo sueltas? ¿Quieres acelerar para que nos detengamos? Para poder desbloquear el mecanismo. Confía en mí, písalo a fondo y luego lo sueltas. Piloto automático fijado en 140 kilómetros por hora. Aún está bloqueado esto y ahora aceleramos. Prueba otra vez, pisa el acelerador y suéltalo. ¿Qué dices? ¡Písalo, pisa el pedal! Piloto automático fijado en 160 kilómetros por hora. Oh,
excelente idea, papá. Muy buena. Perfecto. Excelente. Bien. Bravo. Reduzca la velocidad. ¿Y qué pasa con el freno de mano? No, no tiene. ¿Cómo que no tiene freno de mano? No, no, eso solo se activa cuando yo presiono el freno. Bueno, por lo menos el otro auto tenía. Bueno, pero este no tiene. No me hables así, ¿te quedó claro? Lo siento mucho, gatita. Lo siento, gatito. ¡Miau! ¿Por qué no apagas el motor? ¡El contacto! Está bloqueado, todo lo está. El auto enloqueció. Es un auto nuevo, maldición. Tom, es un auto y los autos suelen frenar. Es un coche fúnebre con ruedas. Los coches fúnebres siempre tienen ruedas, eso es obvio. Perdón, un ataúd con ruedas. Lison, cállate. Por favor, Tom, te lo pido, detente. Olvida París. Si quieres, tu papá y Melody pueden quedarse. De hecho, puedo hacer crepes de Nutella si es que quieres, pero te lo ruego, te lo suplico, detente. Ya no puedo. No quiero morir en un ataúd con ruedas. Oh, mi amor. La muerte no es mala, niño. No tengas miedo. No tengas miedo, nadie morirá. Papá está conduciendo, lo solucionaremos juntos. Si tú eres feliz, entonces aplaude así. Sí. Vamos, canten sí, todos. Si tú eres feliz, entonces aplaude así. Si tú eres muy feliz, si tú eres muy feliz, si tú eres muy feliz, aplaude así. Estuvo cerca. Oh, Dios mío. Abre el manual del auto. Ahí está la tarjeta del vendedor. Él era una persona muy amable y muy ingeniosa. Estoy seguro que nos puede ayudar. Marca por mí. Claro, lo tengo su número. Claro, este es el auto del futuro. Y si lo compra ahora mismo, puedo agregar unos fabulosos neumáticos de aleación, aire y también piloto automático. 112,000 sin impuestos. Es lo más barato del mercado. Disculpen. Daniel, ¿en qué lo ayudo? Señor Daniel, ¿cómo está? Habla Top Cox. Le compré un Medusa la semana pasada. Y quiero hacer una pregunta. ¿Sabe cómo se apaga el piloto automático? Solo frene. Nuestro Medusa es completamente automático. Sí, ya lo hice. Traté de frenar, pero no frena. No sé qué pasa. Creo que se averió. Un minuto. ¿Estás seguro que no está pisando el embrague en vez del freno? Señor, el auto es automático. No ya puedo frenarlo. Claro, sin embrague. Puede que un cuerpo extraño... ¿Te está interfiriendo con un trozo de alfombra, por ejemplo? Es un problema común desde antes del piloto. Señor Daniel, estoy en la carretera fuera de control y con mi familia a bordo. Usted me metió su maldito paquete con el maldito piloto automático. Ahora haga algo. Espere, yo no se lo metí. Sí lo hizo, señor Daniel. Ahora, por favor, recuérdelo. Desconecte el piloto automático y pare en un área de descanso. Relájese, disfrute de su familia. Adiós. Ah. ¿Quiere un sándwich? Tenemos uno extra. Claro, de atún, mi preferido. ¿Y qué dijo? Que frene. Pues frena. Papá, ven al frente, te necesito. Aquí también me necesitan, hijo. Es mi mamá, es ella. ¡Mamá! 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 Te vio, pero no podíamos parar de todas formas. Papá, te necesito aquí ahora. No se mueva, detenga el auto. Ay, no. Necesito salir, deténgase. El punto es que realmente no puede detenerse. ¿No es así, ¿no? Ese tipo es un psicópata, ¿no lo ve? No es psicópata. Soy psiquiatra y me pagan por identificar mentirosos y gente dispuesta a actuar. Y este no es precisamente el caso. Es un psicópata y punto. Será mejor que te calles, idiota. ¡No apuntes a mi papá! No, por Dios. No calles a mi mamá, bruja. Lison. Niños, por favor, no seamos dramáticos. Mantengamos la calma. Si le disparas el arpón a mi papá, todos vamos a morir aquí.
Esto no está bien, Melody. Deténgase ahora. ¡Hola, travieso! Esto de verdad no está bien, Melody. ¿Es parte de una secta o grupo suicida? ¿O un grupo de pervertidos? ¿Qué demonios son ustedes? Oh, es mi madre. ¿Crees que pueda...? ¿Sí, mamá? No tienes por qué preocuparte. No está cargado. ¿Estás segura, mamá? Sí, 100%. Gracias, mamá. Mi mamá. ¿Cómo se ve? ¡Era mi mamá! Falta por no respetar una luz roja. Artículos R412-30 y R415-6. Es una multa de $150. No quise lastimarte, pero estabas amenazándonos con el arpón. No me dejaste alternativa. Está bien, estoy acostumbrada. Diablos, transito lento. Gracias por las 2 horas. ¿Dos horas? Ok, eso es mío. Dignally. Ese es mío. ¡Eso, mamá! ¡Pero te juro que es hombre muerto! ¿Estás bien? Papá, ven aquí adelante, por favor. Todo estará bien. Estaremos bien. Bien. Sí. Con cuidado, cuidado, cuidado. Vas bien, vas bien, vas bien. Eso es. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado, papá! Hola, soy tu nuevo copiloto. ¿Estaremos bien, papá? No es momento para hablar, hijo. ¿No lo sabes? ¿Qué le pasa a este aparato? Desperfecto en la caja de cambios. Detenga el vehículo. Falla del sistema. Detenga el vehículo. ¡No podemos inmovilizar esta porquería! ¡Basta! ¿Estás mejor? No. ¿Ya ves? Este es mi vientre con mi bebito adentro. Y esos son mis niños. Si vuelves siquiera a pestañear, te arrancaré la lengua y te la haré comer. ¿De acuerdo? Papá, ¿qué rayos haces? ¡Estoy revisando los fusibles! ¿Y tú qué sabes de fusibles? ¡Lo que tú sabes de arpones! Toma, avisémosle a la policía.
oficial! ¡No nos podemos detener! ¡Pasan de ahí, por favor! ¡No me puedo levantar! ¡Tengo mi muñeca atorada en la caja de fusibles! ¡Hágase a un lado y detenga el vehículo! ¡No puedo parar esto! ¡Lison, tus lápices! ¡Están en la maleta! ¡Dame eso! Hola, señor. Gendarmería Nacional. Por favor, le pido que me entregue los documentos del vehículo. ¿Y eso por qué? Permítame los documentos. ¡Ayúdeme! ¡Voy con mi esposa embarazada! ¡Y con mis hijos! Señor, un segundo. ¿Qué estás haciendo, cariño? Tengo un exceso de velocidad. Comportamiento sospechoso. ¡Está huyendo! Olvídalo. Te necesito aquí, Vignali. ¡Es una orden! ¡Ok! ¡Vete al diablo, mujer! ¡Cuidado! Papá, ¿qué hiciste? ¡Me atoré! ¡Maldición, un peaje! ¿Un peaje? ¿Estás seguro? Sí, mi mamá escribió una guía de esta ruta. ¿En serio? ¿La publicó? No. ¿Y ahora qué hacemos con el peaje, Tom? ¿Qué hacemos con el peaje? ¿Cuánta gasolina le queda? ¡Aún está lleno! ¡Nos queda mucha gasolina aún! Haré que la central levante las barreras. Si esto no es cierto, lo sabré y le juro que tendrá que pagar. ¡Míreme! ¿Acaso le parezco un desquiciado? ¡Voy a saber la verdad! ¿De qué verdad habla? No parece ser un policía muy listo. Basta, Tom. No hay que tener pensamientos negativos. Solo tenemos que pensar en nuestro futuro. Solo digo que no parece ser el más listo de todo el escuadrón. Solo es eso. El oficial es tenaz y nos salvará. Repítelo, Tom. Es cierto, el oficial es listo, sí. ¿Qué dijiste? ¿Es listo o listo? Listo, dije que es listo. No, dijiste lindo. Claro que no. ¿En serio el oficial es...? Oye, dije listo. ¡No, no es con N! ¡Es con S! Suficiente, papá, ya cállate. ¡Papá, mira, hay una avispa aquí adentro! Noé, cariño, no es importante ahora. Sí, sí es importante, soy alérgico. Aquí no hay avispas, papá, por favor. Juegas muy mal. La bola. ¡Toma! 19-20. Buen tiro. La bola no tocó la mesa. No tocó la mesa. ¿No tocó la mesa? ¿Qué te parece si tu cara toca la mesa? Vamos, es mi turno. Capitán Petón. Capitán Petón. ¡Oh, rayos! Estoy jugando. 19-20. ¡Ay! ¿Disfrutas interrumpirme o qué? Parece que tenemos una persecución. ¿Parece o tenemos una persecución? Es el oficial Besos. Contéstame, ¿estás en una persecución? ¡Una familia quedó atrapada en su auto! ¡A 160 con los frenos bloqueados! No pueden frenar ni tampoco pueden apagar el motor. Estamos a 5 minutos del próximo peaje. No te preocupes, no es nada. Es el típico mentiroso patológico. Espera el peaje y de milagro. ¿Lo hará? No lo creo, capitán. Entonces, señor, sabelo todo. ¿Qué piensas hacer, tonto? Le sugiero que no me llame tonto, capitán.
Llamaré a los idiotas del peaje para que levanten las barreras y puedan pasar. No hagas nada, tonto. Solo por esta vez. Es muy bobo. ¡Claro, capitán! ¡Claro, capitán! ¿Escucharon todos? Llamen ahora. 19:20 para mí. Yo saco. ¡Estoy grabando, Tom! ¡Genial! ¡Pasaremos el peaje! Me dirijo un peaje a 160 kilómetros por hora. Todos vamos a morir. ¿Qué dices, Lizol? ¡Repite! No seremos picadillo. Y papá nunca sabrá el gran secreto de mamá. Julia, ¿cuál es el gran secreto? No lo sé. ¡Oh! Faltan 3 kilómetros. ¡Lo lograremos! Vamos a 160 kilómetros por hora. El auto tiene 1.8 metros de ancho y el peaje 2.5. Necesito que me apoyen. Niños, ustedes atrás. Pon tu mente en blanco, Tom. No pienses en el obstáculo. Enfoca tu mente. Mira hacia un punto lejano. Vamos, piensa en el futuro, ¿de acuerdo? Papá, puedes cerrar tus ojos y llamar a la fuerza. Ojos bien abiertos, tesoro mío. Me estoy quemando al trasero con este asiento. El calentador del asiento está encendido. Este auto es solo un pedazo de porquería. Ahí está. Peaje a 1 kilómetro. Capitán Petón. Diga. El peaje ya está despejado tal como lo ordenó. ¡Pero cómo no levantaron las barreras! ¡Capitán Petón! ¡Son las otras barreras! ¡Levantaron las otras barreras! ¡Repito! ¡Levantaron las otras barreras! ¡Prepárense! Debe ser muy bueno en el ping-pong. Escúchame, la carretera a Lyon está despejada. Escolta a esos idiotas, enviaré refuerzos. Cuando se les vacíe el tanque, ahí pensaremos en algo. ¿Eh? ¿Tienen el toque? ¿Grabaste eso? Soy Tom Cox, el hombre que atravesó un peaje a 160 kilómetros por hora. ¿Puede creer eso? Como decía, quería pagar el peaje. Quería ayudar. ¿Ya limpié parabrisas? ¿Pero qué fue lo que hiciste? Pero esta cosa estaba sucia. Eran solo 2 insectos. No había nada más. Estaba lleno de porquería. Ahora no se ve nada. Papá, necesito que me ayudes. ¿Y qué quieres que haga? Debo seguir conduciendo. ¡Tú limpia! ¡Date prisa! ¡Ya voy! ¿Qué está haciéndose? ¡Ven! ¡Está bien!
Hola. Hola, soy el esposo de Sasha. ¿El esposo de quién? El esposo de Sasha Chateau Chantel. Ah, claro, escuché. No creo que... Sasha está experimentando algunos síntomas. Cada vez más notorios. ¿Qué clase de síntomas, señor? Parece Fukushima. Los labios caídos y muy roja, muy hinchada. Y no puede cerrar la boca. Ay, no le puedo creer, ¿sabe? Estoy consternado. Sabe que su esposa se ha inyectado muchas veces y de seguro es algo inofensivo, así que le voy a pasar a mi asistente que le prescribirá un aceite antialérgico de jojoba que es fabuloso. Ayúdame, ayúdame. Pero testa, por favor. Sí, señor. ¿Tiene dónde anotar? Entienda, señor, no es el aceite de jojoba, vaya... Señor Chateau Chantel, hace 5 años que el Dr. Cox aplica inyecciones de Botox sin problemas. ¿Acaso comió algún alimento en mal estado, como un Kislogen, por ejemplo? Le una foto de mi mujer. No parece ser una intoxicación o alergia o a un Kislogen. ¡Te prohíbo fotografiarme de esta manera! Papá, tengo un calambre. Cuelga, por favor. Bueno, esperamos la foto, señor. Es que tengo calambres en el cuerpo. Tú, muévete. Tranquilo. Cámbiale el lugar. No puede conducir así. ¿Es en serio, papá? Ya no soporto el asiento. ¡Rápido! Ya no tengo licencia. Ni siquiera puedo conducir. Ven, toma el volante, por favor. No puedo. Es demasiada responsabilidad. Los niños, el bebé, no me pidan que lo haga. Ese volante. No. ¿Abuelo? Sí, cariño, dime. Por favor, toma el volante. ¡Toma el volante! ¡Rápido! Al fin te encontré, Silvio. Te romperé el cuello. Y le pagarás por la puerta como dé lugar, maldita sea. Esto es demasiado. Ha sido demasiado. Hay que llamar a Daniel. Qué bueno que le guste. Honestamente, es una verdadera joya de la tecnología. ¿Sí, Daniel al teléfono? ¡Hablo con el señor Daniel! Un segundo. Está bien, espero. Jovencita, no lo vayas a romper antes de que tu papá lo compre. ¿La puerta se atoró? ¿Sí? Tom Cox de la Medusa, ¿me recuerda? Sí, señor Cox. No, oye, no te digo que está atorada. No puede ser. Está que esté bloqueada, así. Bloqueada. Pero fíjate. Bloqueada. Está mira bloqueada. Ahí, fíjate. Pronto voy a salir en televisión. Voy a toda velocidad en una carretera con el contra policial y atravesé el peaje como una bala. Quiero que haga algo ahora. Sí, espera. ¡Abran! ¡La puerta! ¡Abran, no, señor! ¡La puerta, señor! Espere, por favor, ya vuelvo. ¡La puerta, señor! ¡La puerta! ¡Abran esta porquería! ¡No lo puedo creer! ¡Abran la puerta! ¡Abran la maldita puerta! ¡Cosas de bonita de mi auto, por Dios! ¡Abran! ¡Ah, señor Cox! Aquí estoy. Devuelvo el llamado. Ahora tengo una emergencia. Me va a llamar. Tiene... una emergencia. Ah, es Chateau Chantel. Ah, sí, es una molestia. Parece que no es inofensivo. Es grave. ¡Una avispa! ¡Una avispa! ¡Mamá, abuelo! ¡No la lastimes! ¡Abre la ventana! No, confía en mí, así se irá. ¡No! ¡Aún no se va! Ahí está, Lizón, dame el diario del abuelo. Melody, calma. No te mueras. ¿Por qué todos me golpean en este auto? Aquí está. ¿Qué les pasa? La tengo. ¡Miren, se fue! ¡Ah!
160 kilómetros. Hijo, ¿quieres que acelere para vaciar el estanque? Con eso solo llegaremos antes a la morgue, papá. ¿Qué es una morgue? Papá, ¿qué es eso? Es donde te ponen en un refrigerador. Para nada, cariño. Una morgue es donde... Te enmorgatizan, así es. Y venden cosas morgánicas, ¿ves? Por supuesto que no es eso. No lo es. Aquí reportando un accidente de un vehículo contra un camión. Aparentemente hay un herido. Ya lo atiendo. Señor, ¿está bien? Señor, ¿me escucha? ¿Puede apagar el motor, por favor? Señor, por favor, cálmese. Usted se encuentra en buenas manos. ¡Déjese de mí, basura! ¡Deténgase! ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Maldito, te atraparé! Aquí tengo el expediente. ¡Ah! ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Rápido, llama a Bezos. 10-4, capitán. ¡Fuera! ¡Oiga! ¿Qué hacemos con el embotellamiento? ¡Ya vamos a llegar a eso! ¡Detenga el vehículo! ¿Otra vez está con lo mismo? ¿Ya le dijimos que no podemos parar? ¿Acaso él tiene amnesia? Hace 2 días protagonizó un accidente a 200 kilómetros por hora. Sabemos que tiene antecedentes. Así que, señor, va a detener el vehículo. No tiene ningún tipo de antecedente. ¡Está nueva! Mi jefe dice que sí. Así que oríllese. Presente su seguro, registro y su permiso. Hay un embotellamiento en 60 kilómetros. ¿Realmente cree que mentimos? ¿Lo ve? ¡No! ¡Ustedes mienten! ¡Y la señora está fingiendo el embarazo! ¡No se lo diré de nuevo! ¿Que finjo mi embarazo? ¡Julia! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Julia! ¡Julia, espera! ¡Entra! ¡Dispárala a mi vientre, idiota! ¡Vamos! ¡Dispárala a mi ombligo! ¡Es fácil! ¡Atrévete si puedes! ¡Vamos, cobarde! Oh, ¿así nos creerá? ¡Oiga! ¿Qué antecedentes? Es mi turno. Ahora es mi turno. Capitán, dígame. Capitán, es el oficial Bezos. Sí. ¡Ella está embarazada, capitán! Y creo que lo del auto también es verdad. Arresta a esos idiotas, Bezos. Ella no está más embarazada que tú. Estás arruinando mi día. Y también estás arruinando mi juego. ¡Juega pésimo, capitán! Y si yo llamara a su superior, le aseguro que sería una catástrofe. ¿Qué? ¿Qué juego ping-pong pésimo? ¿Qué estás diciendo? ¿Yo? ¿Qué juego ping-pong pésimo? Hay un embotellamiento a 60 kilómetros. Una familia francesa completa chocará contra una pared de autos, Capitán Petón. Quizás debería llamar a su jefe. Ay, qué fastidioso eres. ¿Qué quieres decir con francesa? ¿Qué estás tratando de insinuar, Bezos? ¿Que si dijeras que son de Togo, seguirían jugando ping-pong así de mal? ¿Cómo eres tan idiota, Bezos? Llamen a todos ahora, rápido. Hay una emergencia. Sí, capitán, sí, capitán, a sus órdenes. Noticias del tránsito. Se reportó un auto medusa rojo fuera de control en la autopista sur en la carretera Fleury y Auxerre, que va escoltada por la policía y se dirige a toda velocidad hacia un embotellamiento, por lo que se ha comenzado a evacuar a los automovilistas. Actualizaremos en 15 minutos. ¡Papá, nunca sabrá el gran secreto de mamá! Lizón, cállate. ¿Podemos parar por 2 segundos? De verdad, me hago pipí. Tengo calor, necesito agua. Agua, sí. Sí. Toma, ven. Ven. ¡Me estoy infartando! ¡Me dio un infarto, no, hijo! No, papá, yo soy doctor y esto no es un infarto. Está bien, tranquilo. ¿Bien? Cálmate. Respira. Respira hondo y exhala. Respira con calma, ¿sí? Respira y cálmate. ¿Qué estás haciendo? Se acabó. Me haré cargo de todo esto. Hijo, ¿qué vas a hacer?
Julia, ¿dónde estás? Tu casa inundó la mía. ¡Se inundó! ¡Todas mis pinturas están arruinadas! Es el pintor del piso de abajo. Hay una gotera. ¿Ah, sí? No sé qué podría gotear, Julia. ¡Qué extraño que haya una gotera! Bueno, entonces que aproveche de tomar un baño con ese acento falso que él tiene. Detenga el vehículo. Detenga el vehículo. Juan, estamos en la carretera y tenemos algunos problemas, ¿entiendes? ¿Por qué le dices, Juan? Espera, ¿él se llama Juan? Ahora estoy en el auto con mi familia. ¿Estás seguro de que viene de mi casa? Desde que te fuiste de mi lado, solo me quedan tus pinturas. Y se destruyeron, Julia. Estoy con mi esposo y los niños en el auto y no puedo hacer nada por ti en este momento. Necesito verte, Julia. Bueno, tendrás que encontrar una solución tú solo. ¿Por qué te llama Juan a tu celular? Dime por qué. Dámelo. No, es mi celular. Devuélvemelo. Tom. Necesito ver todo otra vez, Julia. Todo. ¡Dame mi celular! Tom. Tu hermoso y poético busto francés, vamos, te Julia. Te digo que me lo devuelvas. Vamos. Aquí está tu celular. No, mi celular. Ahí está. ¿Julia? ¿Con qué tu hermoso busto francés? No es nada. ¿Qué significa nada? Nada significa que no tiene importancia. No es importante, no ¿qué importa. ¿Qué pasa, hijo? ¿Quién es ese Juan? Tú conduce con la mirada al frente y solo respira, ¿sí? Es nada, nada como qué, dime. Nada como... como tú y Natasha. ¿Hiciste nada con Juan, acaso? Sí, una vez. Como tú y Natasha. Ojo por ojo, ya estamos a mano. La niña que me gusta se llama Natasha. Qué tierno, mi amor. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo qué? La cosa. ¿La cosa? Sí, la cosa. La cosa. La cosa, eso. Un año. ¡Un año! ¡Cállate de una vez la boca, papá! ¡Mira el camino y solo respira! Entonces, al parecer, no solo fue una vez, ¿verdad? No, fue hace un año, en verano. ¿Por qué están hablando tan extraño? Para divertirnos un rato. El bebé, Gaspar. No lo llames Gaspar. No me digas que es Juan. No le pondrán Juan. Papá, mira al frente. Sí, sí. Tom, no seas ridículo. Mamá, mamá, pipí. Ya no puedo aguantar más. Sí, pipí. Sí, orina aquí, cariño. Gracias. Le cortaré la cabeza a ese tal Juan. Papá, yo estoy celoso, no tú, ¿de acuerdo? Sí. Es mi mujer, mi problema y mi charla. Por eso querías regresar a París, ¿no, Julia? ¿Y el secreto? Lisón, ¿cuál es el secreto de mamá? Ten, mamá. Gracias, cariño. ¡Ah! ¡Rayos! ¡Sí! ¿Señor Cook? Hablo de Dan John. Lo pondré en altavoz, espere. ¡Hable! Me acabo de comunicar con el equipo técnico y ellos me han explicado que la potencia del frenado es 6 veces superior a la fuerza del motor. Si frena de manera apropiada, no tendrá problemas y se detendrá. ¿Usted sugiere que yo frene, acaso? No que frene, sino que frene a fondo. El sistema electrónico debe tener un virus, pero los frenos no lo tienen. ¡Pero si ya frené! Señor Cox, por favor, apóyese contra el respaldo y frene de inmediato. ¡Aunque frene, las ruedas se trabarán y volcaremos! Así es. No. Las ruedas no se traparán, señor Cox. Su vehículo tiene frenos ABS, como nuestros modelos Medusa, Stresa, Flipa. A excepción de nuestro modelo Golgota, que no cada tiene. Cada segundo que pasa, su basura nos acerca más a la muerte. No será publicidad buena para usted. Su maldita compañía y sus vehículos del demonio son una porquería. ¡Porquería! Gracias. Ahora todo lo que debe hacer es frenar a fondo y funcionará. ¿Escuchaste, papá? Vamos, frena. ¡Alto, alto! Espera, papá. La luz ABS se apagó. ¿Por qué? Ah, eso significa que el sistema antibloqueo... No se apagó, señor. ¿Entonces? ¿Entonces? No puede frenar porque va a 160 kilómetros. Y si frena, perderá el control, señor Cox. ¿Entonces? Entonces, de acuerdo a nuestros cálculos, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. ¿Cuántas? Ninguna, señor Cox. Embotellamiento a 40 kilómetros.
¡Parpadea! ¡Ah! ¡La luz se apagó! Ah, bueno. En ese caso, entonces, el sistema de frenado puede que funcione o puede que no. Es su decisión. Existe un 50% de probabilidades de que funcione. Y dígame qué haría usted, señor. Estoy con usted, señor Cox. ¡Dígame qué haría usted! Señor Cox. Debo confesarle que hoy tuve un muy mal día. Gerencia me citó y sé exactamente lo que eso significa. Me van a decir que no sé su lema. Y me van a repetir que en Dungeon el cliente siempre tiene la razón. ¡Pero soy su cliente! ¡Ayúdeme! ¡Queda en mi cabeza! ¡Ahora no puedo ayudarlo! Le ruego que llame de nuevo si necesita algo, señor Cox. ¡Adiós! En cuanto pueda, mi abogado lo va a llamar. ¡Maldito imbécil! No es su culpa. Él no lo fabricó. Bueno, no es mía tampoco, así que muchas gracias por la ayuda, amor. Tom, ¿qué hacemos ahora? ¡Frena! Tom, es muy peligroso. No debemos frenar mientras tengamos una opción. ¿Qué más podemos hacer? ¡Hay un embotellamiento delante! No lo sé. Podría llegar a pasar cualquier cosa. ¿Juan vendrá a salvarnos a todos, acaso? ¿Buena tacha? ¿Debo frenar o no debo frenar? ¡Frena! Ok. Frenemos. Sujétense, niños. Papá, es mi auto. Te digo que frenes ahora. Está bien, frenaré porque es tu auto. Pero antes realmente necesito orinar. La botella, Julia, dámela. Espera. No quedan botellas. Hay solo una bolsa. Haz pipí aquí. Ay, Dios. Sujeta el volante, por favor. Ay, suéltalo. ¿Listo? Casi termino. ¿Terminaste o no? Sí. Toma. Frenaré. No. Espera que me deshaga de esto primero. ¡Ahí estás, maldito idiota! ¡Pero esto es orina! ¡Este maldito me arrojó orina! ¡Te alcanzaré y te mataré! Sí, capitán. Tenemos una crisis muy grave por aquí. ¿Aquí? ¿Dónde? En la institución, idiota. El SWAT ya viene en camino. ¿Eso qué quiere decir? Bazucas, minas antiaéreas, los volarán. ¡No es gracioso, capitán! Oh, vamos, qué delicado, Besús. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu sentido del humor? ¿Lo perdiste en tu última misión, tonto? ¡Utilicemos un helicóptero! ¡Extraigámoslos por el techo! Una muy mala idea. Extraerlos. ¿A esa velocidad, Besús? Idiota. ¡Oficial! ¡Escuche! ¡Mi padre va a presionar a fondo los frenos! ¡Asegúrese de que no haya nadie atrás! ¡Muérete, idiota! ¡Déjame en paz! ¡Déjame pasar, imbécil! Listo, papá. Písalo con toda tu fuerza hasta que frenemos de una vez, ¿sí? ¡Frena! ¡Papá, frena! ¡Frena! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ahora sí que no frenará nunca! ¡Es un auto nuevo, maldición! ¡Es un auto nuevo! ¡Nuevo! ¡Dios santo! ¡Vignali! ¡Recógeme! ¡Mi moto se dañó! ¡Voy por ti! ¿Besos? ¿Besos, estás bien? Sí. Vamos, tenemos que regresar. ¡Vamos! ¡Necesitamos un auto! ¡Déjenos pasar! ¿No ve que mi esposa está enferma? Debo llevarla al hospital. No podemos esperar más aquí. Gracias a Dios. Mi esposa necesita ayuda. Debemos ir al hospital para que la atiendan rápidamente. Necesitamos su vehículo. Descienda, por favor. ¿Qué hace, señor? ¡Pero, Jean-Marc! ¡Haz algo! ¡No te quedes ahí parado! ¡Oh! ¡No
alguien en un auto sin puerta. ¡Sal de mi camino! ¡Mira lo que le hiciste a mi puerta, bastardo! ¿Qué? ¡Detén el auto y pelea como hombre! ¡Voy a romperte el cuello! ¡Buenos días, señor! ¡Soy psiquiatra! ¡Podemos ayudarle en todo lo que necesita! ¿Dónde están los policías? ¿Y este tipo qué le pasa? ¿Por qué está enojado con nosotros? ¡Haré que te arrepientas! ¿Qué fue eso? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Así me gusta! ¡Quítenme esta cosa! ¡Vale meter a los cerdos con tus tripas! ¡Es mi esposa! ¿Qué rayos pasa? ¡Déjenme! Dame eso. ¡Pero mamá! Gracias. Me encargaré de guardar este arpón para que nadie vaya a lastimarse. Le estamos informando a ustedes que además del tráfico propio de las vacaciones de julio, está ocurriendo un hecho muy inusual. Un auto a toda velocidad aparentemente no tiene intenciones de parar y ha causado graves daños a la infraestructura de la carretera. En este momento estamos viendo una toma aérea desde nuestro helicóptero y vemos cómo este auto se desplaza a toda velocidad por la carretera. Nuestra reportera Karin Molin está en el lugar. Hola, por el momento manejamos muchas versiones. Algunas apuntan a un terrorista o un desquiciado que secuestró a una familia completa. La única certeza es que se dirige al embotellamiento que podemos ver detrás de mí. ¿Y qué vamos a hacer ahora, papá? No lo sé. Lo vamos a lograr, sí. Lo vamos a lograr porque somos una familia. ¡Una loca familia! Sí, sí. ¡Una loca familia! ¡Loca, loca familia! Familia! ¿Qué está haciendo? Es un tipo oscuro. Te lo digo, es un tipo oscuro. ¡Loca familia! ¡Loca familia! Embotellamiento a 25 kilómetros. Oigan, en un minuto se acaba. Tal vez este sea el final de todo. Tom. Papá, hablo con mi mujer. Hijo, tengo que decirte algo importante. Papá, no seas así. Estoy hablando con mi esposa, por favor. La gotera de la que hablaban podría ser culpa mía. ¿Podría cómo? Tuve un percance en el baño antes de salir. Y el escándalo, los cargos por disturbios, también fui yo. Era el cumpleaños de mi ex y me tomé la libertad de tomar prestado tu auto. Te lo iba a decir. Quería llevarla a dar un lindo paseo, integrarla a la familia, ¿tú me entiendes? No. ¿Está bien? ¿Algo más? Julia, ¿qué es lo que te gusta de ese imbécil? Por favor, están los niños. Dime qué cosas tiene él que yo no tenga. No es que él tenga algo, es que tú no tienes nada. ¿Qué quieres decir? No neguemos la realidad. Hace 15 años atrás nos reíamos absolutamente de todo y ahora ya no. Esa es la verdad. ¿Acaso él es más divertido que yo? No se trata de él, se trata de ti. El Tom que conocí en la universidad era divertido y... Lo siento. Y eras sensible, apasionado. Amabas la vida, me amabas a mí. Yo aún sigo siendo apasionado. Sí, por tu auto, la tarjeta y el Botox. Tom, también hay algo más. ¿Dijiste algo más? Nos pondremos delante y trataremos de detenerlos. ¿Cómo? ¿Qué harán? Está bien. Okay. Baja la velocidad de a poco para tocarlo. Okay. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? Se acerca. Se está acercando, se está acercando. Cuidado, voy a frenar. Vamos, 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 vamos. ¡Está funcionando, está funcionando! Está bien, está bien, está bien, está bien.
Falla de frenos. Los frenos estallarán. Lo siento, pero debemos acelerar. ¡No, no, 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 no! ¿Qué hacemos? Vamos, saquemos a los niños. Ok. ¿Qué van a hacer? ¡Pasen a los niños! ¡Pasen a los niños! ¿A los niños? ¡Sí! ¿Es seguro? ¡Se atoró! ¡Por la ventana! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¿Están locos? ¡Bien! ¡Quítense los cinturones! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Niños, rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, preciosa! ¡Abrázame! ¡Eres muy valiente! ¿Sí? El secreto de mamá son los Louboutins de su cumpleaños. ¿Qué? Se los regaló a la señora Brevino. ¿Quién es la señora Brevino? La señora del piso de abajo. ¿Ah? Está bien. Ten cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Sujétala! ¡Continuemos! ¡Vamos! ¡Sé valiente! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Vamos, mi amor! ¡Tranquilo! ¡Por favor, sujétalo! ¡Ahora, Melanie! ¡Tu turno! ¡Vamos, me vamos! ¡Me llamo Melody! ¡Bueno, como sea que te llames! ¡Vamos, rápido! ¡Dense prisa! ¡De prisa! ¡Sujétalo! Bien, bien hecho, bien hecho. Estamos bien, bravo, bien. ¿Están todos bien? ¿Están bien? ¿Por qué le regalaste tus zapatos de cumpleaños a la señora Brevino? Ay, Dios, me los regalaste el año pasado. Y el anterior, me regalaste los mismos zapatos 3 años seguidos. ¿Del mismo color? ¿Los mismos? Ajá. ¿Aún tienes 2 pares? ¿Podrías darme uno para regalarle a una amiga? Me equivoqué en todo. Soy un mal esposo, un mal padre, y además soy un mal cirujano plástico. Con respecto a eso, aún no te he contado lo del Botox chino, ¿sí? ¿Qué Botox chino, papá? Sacha Chateau. Puede que la reacción que está presentando se deba a un error que yo cometí. Compré Botox chino un 70% más barato en internet. Un 70% es una buena oferta. Firmé un cheque con una gran suma de dinero. Tenía un aprieto, así que me dejé la diferencia. Ah, pero hijo, te lo iba a decir, ¿eh? Papá. ¿Sí? Estás fuera. Yo sé que tal vez no soy No, 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 papá. ¡Estás fuera de mi vida! Claro que sí, hijo. Saldré de tu vida. Claro. Ya no quiero ser una carga. Sí. ¡Adiós, familia! ¡Adiós! ¡Oye, oye! ¿Qué haces? ¡Estás loco! ¡Avanza, bruto! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta ahora! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala ahora! ¡Cierra la puerta! ¿Cómo se te ocurre saltar de un auto a toda velocidad? ¡Te atrapaste! ¡Toma el volante! ¡Toma el volante! ¡Solo conduce, papá! Solo quería saber si todavía me amabas. ¡Amo a todos los que están en este auto! ¿Todavía me amas? Sí, sí, te amo, papá. Y eres un gran conductor, pero ahora concéntrate en esto. He tenido demasiado. ¡Cámbiate atrás, Ben! Tom, ¿tienes el volante? Sí, sí, sí. Tengo el volante. Embotellamiento 10 kilómetros. Quedan 10 kilómetros. En 5 minutos se acaba. No. No se acaba. Bien.
Hola, buen día. Dijeron que están en apuro. Sí. Ok, sacaremos a las damas primero. ¡Hagámoslo! ¡Bien, hazlo! Policías y bomberos ya están en posición. Se le pidió a la gente dejar sus vehículos. ¿Y ahora qué? Póngase esto. Ok. Como un chaleco. Los brazos. ¡Vamos! ¡Espere! ¡Olvidé algo! ¡Te amo! ¡Vete ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya volveré por ustedes! ¡No se vayan! ¡Yo también te amo! Decir con no se vayan. ¿Cuándo deben hacer? ¿Qué? ¿Ya le escogieron un nombre? Si me pregunta, lo golpearé. Vamos, ahora que estamos solos, confiesa que todo es solo una broma. Todo lo que ha pasado no es ninguna broma, papá. En ese caso, debo decirte algo muy, muy importante. ¿En este momento? Escucha, hijo, de verdad es importante. Dispara entonces. Quiero decirte que si hubiese tenido un hijo, hubiera querido que fuera como tú. ¿Pero tienes un hijo? Sí. ¿Soy yo? Sí. ¿Entonces? No era nada. Quería que lo sepas. ¿Saber qué, papá? Que me siento afortunado de ser tu padre, Tom. ¡Vamos! El tiempo se está agotando. ¡Me los llevaré a los dos! Embotellamiento a un minuto. ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Deprisa! ¡Sí, sí, sí! ¡Tomen el gancho! ¡Listo! ¡Lo aseguré! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ya tengo el auto! ¡Súbelo! ¡Ah! ¡Suba! ¡Ah! ¡Suba! ¡No, es peligroso! ¡Es fenomenal! ¡El helicóptero lo acaba de levantar en el aire! Muy bien, ya podemos bajar. Caballeros, me alegra que sobrevivieran. ¿Cómo están? Este era mi auto nuevo. Se despide Karim de BFMTV de regreso al estudio. ¡Oh! ¡Jean-Marc! ¡Es el Dr. Cox! ¡Él me hizo esto! ¡Míralo! Este mundo está lleno de idiotas. ¡Oh!
¿Está bien? ¿Qué? ¡El bebé! ¿Qué? ¡El bebé! ¡Va a nacer! ¡Debo ir al hospital! Nos estamos desviando a la maternidad. ¿Se lo va a quedar? Ajá. Hola, pequeño. Bienvenido al planeta. ¿Cómo te llamas? Se llama como su padrino. O sea, Gaspar. ¿Qué pasa, señor? ¿Algún problema? No, para nada. Me gustan los nombres compar. Bueno, debemos irnos. Nos llama el deber. Felicitaciones a todos y les pido que cuiden a Gaspar. Gracias. Adiós, señores. Fue un placer. Adiós. Gracias otra vez. Gracias. Mira a tu papá. Es un gran piloto. Es un piloto con 1,000,000 de reproducciones. ¿Ah? ¿Sí, mi amor? Ya nos vamos. Te veo pronto, mi amor. Son globos. ¿Cómo dices? Yo también, mi amor. Tu mamá está esperando. Nos vamos a hacer un paseo familiar. Oh, qué bonito. Creo que esto va... ¿En serio? ¿Genial? Adiós. 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 My love has come along. ¡Oye! ¿No me reconoces? ¿No me reconoces? ¿Quién es ese? ¿Creíste que te saldrías con la tuya? ¿Qué le pasará? Niños, vamos. ¡Ven a enfrentarme si eres hombre! Es muy gracioso, ¿no? Vamos, Lison, vamos. Vamos, papá, rápido, rápido. ¡Ven aquí, maldito! Vamos. Oh, vamos, ¡te romperé los dientes! ¡Rápido, avancen! ¡Ven aquí! ¡Alto! Vamos, vamos, alto. Vamos. Ah, ¡vengan aquí! ¡Alto, señor, ya está completo! ¡Está muy lleno! ¡Se lo vamos a reenviar! ¡Me los vas a pagar! ¡Sí, se los vamos a enviar! ¡Atrás! ¡Pagarás por mi puerta! ¡No puede! ¡Es para 6 personas! ¡No puede subir! ¡Cuidado, por Dios! ¡Te juro que te mataré! ¡Te mataré! Que se haya roto una pierna no le da derecho a ser grosero con nosotros. Mamá. ¿Y ahora qué está pasando? No pasa nada, tranquilos. ¿Sí? Mantengan la calma. Soy Adam, su ascensor inteligente. Me preocupa su seguridad. El dispositivo se apagó por alguna tecnología. Falla. Intentaré solucionarla. Mantengan la calma. Soy Adam, su ascensor inteligente. Hell no place to go. Hell no place to go. Darling, hell no place to go. Go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Yes, I'm going. ¿Quería verme, capitán? ¿Sí? Sí, sí. Ven, Bisus. Cierra la puerta. ¿Bien? ¿Se acerca la final? ¿Estás asustado por jugar con tu capitán? Los dos somos iguales ante la bolita blanca, capitán. Oye, ven aquí, Bisus. ¿Ah? Echa un vistazo. Bien. ¿Sabías que pusieron cámaras de seguridad por todos lados? Sí. ¿Y que puedo ver hasta el trasero de una mosca? No me diga. Mira esto. Sí, efectivamente es muy precisa, capitán. 21-4. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con 21-4? La final. La final que ganaré. 21-4.
Es cerca, capitán. Y tú, un idiota, Besús. Gracias, capitán.